toda clase de árboles se necesita pagar un permiso para talarlo. Toda clase de árboles. Aunque sea frutal, aunque sea palo monte, todo eso. Sí, pero son árboles. El parque no está visto lo que de qué, qué es lo que sea, sino que lo que es. Por eso el Instituto Nacional de Bosques tiene esa barca, todo un bosque. Ustedes saben qué es, a qué se refiere con porque todo. Porque según lo que sé, yo digo, de la persona, trabajé un tiempo en una finca, que los árboles se necesitan pagar la licencia. El pino, el ciprés y otros, pero menos el amo y otros palos que el retoño, el aguacate. Mire, en el caso de los, no hablas tan en las fincas. Por eso existe, también les decía, porque ese, el ingeniero, cuando tuvimos, hay un grupo de que están en incentivos forestales, PIPEC se llama sobre el grupo, que trabaja aquí en Patzún. Vienen personas de Panibac que trabajan, entonces le decía el señor de Panibac que él está trayendo leña de lo que es de los cafetales, de sombrado. Y escuchándolo todo lo que él dice, bueno, sí, el ingeniero lo escuchó, tiene toda la razón, dice, pero todo tiene un trámite. Entonces usted venga, tramite en INAO su licencia para que no tenga ningún problema de que usted. Entonces viene el técnico, va a ir a supervisar a bueno, qué árboles van a buscar para lo que es el desombrado, y ya él ubica cuánto y le van a dar su resolución y le dan también sus envíos. Entonces todo eso. No pueden decir ellos, solo darles un carnet para... Solo les doy tiempo para otra pregunta, porque hay otros que quieren... Ahora, esa tal vez no es pregunta, sino que es una aclaración. La leña que vendemos no es robada del astillero municipal, no. Y el otro, que por ejemplo, vendemos también por manojitos. Si en caso vamos a tener problemas más con esto, yo entiendo lo que usted ha dicho, pero esos son a grandes empresas, los que traen trozos, madera, aserradero, pero nosotros, una tarea, ¿cuánto metro es de una tarea? Imagínense, vendemos por manojitos. Ahora, si ya no se puede, vamos a buscar otra solución. El que va a salir más perjudicado es el pueblo. ¿Cómo va a llegar la leña al pueblo? El costo va a subir y el que va a salir perjudicado es el pueblo. Tiempo con Carlos, luego a la leña. Así es, buenas tardes, señores. Disculpen, nosotros tenemos una pregunta acá como parte de los vecinos y las autoridades comunitarias, posiblemente directamente a los señores de la policía, cuál es su trabajo real en esto, porque nosotros como población los necesitamos, pero será que ustedes son los encargados reales de ver esta situación. Como pueblo tenemos que hablar sobre eso. Por ejemplo, hablemos de transporte, está Emetra, ¿verdad? No es la policía realmente, es parte, pero no directamente. Entonces, por ejemplo, la vez pasada nosotros, allá donde vivimos, pues había un ladrón. Y él se metió ahí sí que a robar y a hacer lo que a él le corresponde. Y llamamos a la policía, tal vez no ustedes. Llamamos y lo único que nos dijeron es que agárrenlo ustedes y después llegamos nosotros. Pues no tiene sentido para nosotros. No es nuestro trabajo como comités, no es nuestro trabajo como auxiliares, como COCODES. Nosotros los necesitamos a ustedes. Y hablando de este tema, ¿será que sería posible de poder tal vez citar a las autoridades para proponerles a ellos que haya alguna autoridad especializada para ver estos casos? Porque nosotros los necesitamos a ustedes. Y posiblemente el bulto sea para ustedes, ¿verdad? De que la policía hace esto, que la policía lo otro, y tal vez no cumplan con sus funciones con nosotros. ¿Cuál es su trabajo real? Esa es la pregunta. Porque nosotros somos policías. La policía viene de polifuncional, donde hay
por ejemplo, como usted decía, donde hay EMETA, ellos son apoyo de nosotros, porque en sí, la policía de tránsito es de la Policía Nacional Civil. EMETA son auxiliares de nosotros, nos auxilian, nos apoyan, pero en sí el departamento de tránsito es de la Policía Nacional Civil. E igual, si aquí hubiera una sede de DIPRONA, los de DIPRONA fueron los encargados de velar todo el bosque. Pero como no hay, entonces nosotros tenemos que cumplir también con esa función. Somos polifuncionales. Otra aclaración, les iba a decir, nosotros no podemos hacer un procedimiento ilegal porque lo pasamos a juez competente. Si hacemos un procedimiento ilegal, nos vamos presos nosotros. Por eso es que todos nuestros procedimientos son legales. Si es que se han cocinado unos vehículos con leña, es porque hay flagrancia, ellos traen la leña, hay fotografías, todo documentamos y no se ha hecho ninguna ilegalidad. Si hacemos una ilegalidad, nosotros nos vamos presos.